Eso, bebé, da tu tiempo. Me voy a cortar el cabello. ¿Te Entonces, me abandonas. Ah, el control. Hoy se va a perder, hoy el control va a estar perdido. Mira, me encontraste. Ay, mira. Así me dije. Lo que te Mira, pediste. Espérate, How are you today? Hello. Oh, Hello. hi. Hi. Beautiful teacher. Ah, thank you so much. Good morning. Good Hi. morning. Thank you. Hi. Good morning. Good morning. No, good evening. Good Good evening. morning. Bueno, se acaba de levantar ahí la compañera. Good. Did you have a good day? Nice, very nice. Good. ¿Dónde la el baile? No. Breakfast tomorrow with my best friend because it's her birthday, so I'm going to have breakfast tomorrow. So I got my hair done today. Es que es hasta mañana, desayuno.
Entonces ya dormimos con la peluca lista, ¿verdad? Para avanzar un poco. Yes. Okay, I'm happy to see you again. Es muy bien, excelente. Tenemos 15 ya tempranito, como siempre. Excelente. Espero que sigan así siempre puntuales. That's nice. I share with you, ya compartí, ¿verdad? El Sí, mate. falta el mate. Yeah, it's ready. Yeah. Okay, here it is. Y vamos a el presente simple, ¿verdad? Estábamos viendo el presente simple con el verbo to be, que es ser o estar. Y ahora vamos a ir a la otra parte del presente, que es con otros verbos que no sean ser o estar, ¿verdad? Entonces, digamos que son el presente simple para verlo de manera más simple. Se trata de dos partes, el presente simple con el verbo to be, ser o estar, y con los demás verbos se trabaja de otra manera. No se combinan al ser pues un tiempo simple, ¿verdad? Entonces no los podemos combinar. Ya vamos a ir viendo por qué y le voy a ir dando ejemplos. Este es un tema que no es difícil, pero hay que ponerle mucha práctica. Y los felicito porque en los grupos, siempre que hemos estado en breakout rooms, he visto que han estado activos aprovechando el tiempo y practicando. He tratado de darles más tiempo para que terminen sus ejercicios y he visto que lo han aprovechado los grupos. Siempre hay un grupo que termina antes que los demás. Entonces se ponen a buscar significado de palabritas nuevas, etcétera, etcétera. Y es muy bueno, muy buenas prácticas. Que aprovechen el tiempo, no es porque, ok, ya me aburrí de practicar, ya me lo memoricé de tanto decirlo. Entonces, hablemos de la vida, ¿verdad? Entonces, no, se ponen a aprovechar el tiempo y de diferentes formas. Algunos veo que buscan palabras que significan algo, otros se ponen a pronunciar, a repetir las oraciones o a ir revisando el trabajo que han hecho. Eso es excelente, espero que continúe. Entonces, con este, sí, vamos a repetir mucho, vamos a repetir mucho y de ya les digo, no se cansen, porque esto es repetición, es repetir mucho. Entonces, básicamente el presente simple con el verbo to be es más que todo para dar información personal, decir cuál es mi nombre, decir my name is, demostrar cosas, this is tal, dar direcciones, etcétera, números de teléfono. Y bueno, en esta otra parte del presente simple se utiliza para hablar sobre nuestros hábitos. Entonces, siempre que queremos decir qué es lo que nuestra rutina, ahí es donde jugamos con el presente simple. Por ejemplo, I always drink coffee at work. She gets up at 7 a.m. every day. They usually eat dinner at home. Si se fijan, en todas estas oraciones estamos hablando de cosas como de rutina, ¿verdad? Yo siempre tomo café en el trabajo. Ella se levanta a las 7 de la mañana todos los días. They usually eat dinner at home. Ellos usualmente toman su cena en la casa. Son cosas habituales, ¿verdad? Tan simples como decir, bueno, yo tomo el bus a tal hora, tomo café, dejo a mis hijos en el colegio, etcétera. Todo lo que usted hace en su día a día es rutina, es hábito, presente simple. Ese que es el tema que más se utiliza al hablar. Aquí en la bolita naranja, to in the present. Esto se refiere a que también se refiere a cuestiones que son realidades, ¿verdad? Hechos, como decir, he works on Wall Street, she is 60 years old, we live in New York. Esos son hechos que son realidades en su presente, ¿verdad? La edad, dónde vive, dónde trabaja, etcétera. Y cosas que generalmente son realidades o hechos, como decir que la Tierra no es plana, que el sol sale al este y que el agua hierve a 100 grados Celsius. También en algunos casos lo vamos a ver para cosas que están agendadas como para un futuro, ¿verdad?
pero esas son agendas. Por eso dice timetables o schedules. Esos son horarios. Por ejemplo, my train arrives tomorrow. Si algún, bueno, sé que muchos tienen conocimiento del inglés, ¿verdad? Y saben que normalmente cuando algo se expresa en futuro se usa el will, el going to, etcétera. Pero en este caso, cuando son cosas como de horario, también podemos verlo como presente simple y no van a ver que hay un will, no van a ver un going to ahí. Si se fijan en este ejemplo, por ejemplo, my train arrives tomorrow. Está hablando de algo que sucede mañana, pero ya tiene un horario, ¿verdad? Ya tiene una hora establecida en la cual va a llegar. We fly to Paris on Monday. Classes begin next week. ¿Okay? ¿Dudas o preguntas con esto? Estamos explicándolo en español para que vaya quedando súper claro, pero sin embargo yo sé que es un tema como bastante amplio, así que vayan preguntando, no se queden con las dudas, porque después vamos avanzando en los temas y no está bien quedarnos con dudas o vacíos. Y en este cartelito que les puse acá del Present Simple es... Es lo que les mencionaba al principio. Está la estructura del verbo to be en presente simple y en esta verde, en este lado verde, está con todos los demás verbos. Van a ver que sí hay una diferencia. Por ejemplo, con el verbo to be, vemos acá, que es lo que hemos estado estudiando, sujeto, luego am, is, are, y luego el complemento, ¿verdad? O lo que se diga del sujeto. Con otros verbos va sujeto, verbo y luego un objeto, un complemento, etc. No tenemos am, is, are aquí, sino que dice verb. Va a ser cualquier otro verbo que no sea ser o estar. Luego, para hacer oraciones negativas, fíjense acá que en el después de am, is o are se utiliza not. Pero con otros verbos que no son ser o estar, se va a utilizar un auxiliar, don't o doesn't. Son dos, don't o doesn't, va a depender de cuál sea la persona. Esto lo vamos a ir practicando paso a paso. Ahorita es como dándoles la introducción, ¿verdad? Así es que no se preocupen ni vayan a sentirse como que ya me perdí, no entendí nada. No, vamos a ir paso a paso. Esto es como una introducción general, ¿verdad? Entonces, esto es para oraciones negativas. Vamos a usar don't o doesn't. Aquí no se utiliza not. Primera diferencia que identificamos, ¿verdad? Oraciones negativas con otro verbo va a ser don't or doesn't. ¿Okay? No vamos a usar el not. Luego, pues, el verbo de la oración y el objeto o complemento. Si se fijan, la otra diferencia aquí en las preguntas, que ya las practicamos con el verb be, empiezan con el mismo verb be. Ahí empezamos con am, is o are. Luego el sujeto y luego el predicado. No hay ningún otro verbo aquí. No hay ningún auxiliar. Pero en esta parte sí utilizamos el auxiliar do o does, que también tiene una función como verbo. Ya también vamos a detenernos ahí un ratito más adelante. Luego, pues, continuamos con el sujeto, el verbo y el complemento u objeto, ¿verdad? Así que, pues, esto es para que vean que sí, son dos cosas separadas, una con el verb be y la otra con los demás verbos. No lo vamos a combinar. Karen, dígame. Sí, Mrs. Sí entiendo lo que explicó, pero mi pregunta es, ¿en qué momento voy a aplicar to be y en qué momento voy a aplicar el otro? To be va a ser siempre que nos refiramos al ser o a estar. ¿Okay? Si yo digo tú eres, tú estás, él es, él está, etc. Pero si yo voy a hablar de correr, de cocinar, de hacer otra acción que no envuelve a ser o estar, entonces va a ser esto. Ok, hoy sí. Muy bien, Marjorie. Gracias, teacher. Bueno, entiendo que el to be se va a utilizar cuando estamos como en el momento o en el presente, ¿verdad? O sea, estamos haciendo, digamos, estoy cocinando, estoy haciendo limpieza, etcétera.
En ese momento se va a utilizar. Y lo otro se va a utilizar como para fechas. Digamos, mañana voy a ir al súper. No. No, ambos son, porque si yo digo estoy cocinando, eso se llama presente progresivo o presente continuo, que son cosas que estamos haciendo en este momento. ¿Ok? Okay. Ah, entonces es diferente. Si yo digo estoy cocinando, estoy hablando, estoy estudiando, eso se llama presente continuo. Ambos se utilizan como para decir hechos. Si el hecho que yo voy a mencionar es mi edad, entonces lo voy a hacer con el verbo to be y digo I am 42. ¿Okay? Si el hecho que voy a mencionar es a dónde vivo, entonces no voy a usar el verbo to be porque no voy a decir soy o estoy, ¿verdad? Sino que voy a mencionar el lugar donde vivo. Yo digo I live in Lourdes. Okay. Hoy sí. Gracias, teacher. Entonces no ser muy bien de nada. Es como cero estar, verbo to be. Si no es nada que ver con cero estar, entonces otros verbos, ya sea el que se acomode, ¿verdad? Si voy a hablar de cocinar, de lo que voy a comer, etcétera, ya es esta estructura, la del verdecito. ¿Otra pregunta? Me pareció que vi una manita levantada por ahí, pero la quitaron. ¿No hay más preguntas? Entonces seguimos. Y ahí pues está el presente simple, que era lo que ayer preguntaban, ¿verdad? ¿Vieron una S en un verbo? Sí, era el verbo sí, de ver. Y dijeron, sí, ¿por qué? Yo ya lo he visto como sí, pero sí, ¿cómo es eso? Entonces aquí va la explicación. Cuando estamos haciendo oraciones afirmativas, entonces vean aquí, yo digo yo trabajo, I work. Tú trabajas, you work. Pero si es he, she o it, esto se llama, recuerden siempre, tercera persona singular. La palabra singular es clave, ¿verdad? Tercera persona singular. ¿Ven? Works. El verbo lleva ese. En las demás, igual, seguimos normal. We work y they work. Ahora, para las oraciones negativas, ahí es donde va lo del auxiliar, que se acordaban que mencionábamos que es don't o doesn't. Son dos. ¿Por qué? Porque para la tercera persona, he, she, it, vamos a usar does. Y para las demás, I, you, we, they, don't, que es la forma corta de decir do not, don't. Entonces sucede que cuando ya entran los auxiliares en juego, por eso se llaman auxiliar, porque me prestan ayuda. ¿A qué me ayuda? Me está diciendo es tercera persona. Como me está diciendo ya es tercera persona, entonces se fijan que el verbo está normal. No lleva ese. I don't work, you don't work, he doesn't work, she doesn't work, it doesn't work. Entonces ahí el auxiliar es el que indica, es tercera persona. Por lo tanto, el verbo ya no necesito alterarlo. Lo mismo sucede para las preguntas. Para las preguntas, si el sujeto va a ser are you, we o they, el auxiliar que se usa es do. Pero si la persona es he, she o it, entonces usamos does. Y vean lo mismo con el verbo. Para todos es work, porque ahí está el auxiliar, me está ayudando, me dice es tercera persona, entonces ya no se altera el verbo. Y esto es como les digo, es como una introducción. Ahorita quizás es como que sienten que hay mucha información en la cabeza, pero luego vamos a ir regresando parte por parte, como decir, ahorita vamos a hacer oraciones afirmativas y negativas. Vamos a la parte de las preguntas, luego lo ponemos todo junto y así. Y en algún momento vamos a mezclar un poco con el verbo be, pero vamos a ir paso a paso. Si se fijan, otra cosa que es bien clave, que es como para decir al momento de las preguntas, ¿verdad? No mezclamos, por ejemplo, le dicen, are you Salvadorian? Estamos preguntando con el verbo be.
Are you Salvadorian? ¿Cómo se contesta? ¿Sí es afirmativa? Yes. Yes, I do. I do. No, si es con el verbo be. Yes, I am. Yes, I am. Mm-hmm. Ahora, si yo le pregunto, do you like pupusas? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Entonces es como un juego, ¿verdad? Me preguntan con be, contesto con be. Me preguntan con do, contesto con do. ¿Ok? Es bien fácil, pero quiere práctica y como costumbre. Entonces, ahí vamos. Las preguntas, por ejemplo, do you work? Le preguntan, ¿trabajas? Do you work? Si se fijan, igual al interpretarlo o llevarlo al español, el do no significa nada. Do you work? Es solo, ¿tú trabajas? ¿Tú trabajas? El do nada más está como un auxilio, como un apoyo, como una ayuda. ¿Ok? Entonces, aquí está funcionando como auxiliar. Pero si yo quiero preguntar, ¿qué haces? ¿Qué haces? Sabemos que hacer es do. Entonces, lo voy a utilizar como verbo y lo voy a necesitar en la pregunta como auxiliar. ¿Qué haces? What do you do? Y era lo que preguntaba Luis ayer, si no me equivoco. What do you do? Ahí sí es, ¿qué haces? Igual, al final sí, el verbo como verbo es hacer. Pero como auxiliar solo indica tiempo y persona, no tiene significado. Entonces él tiene doble función. Iván, ¿do you work? Yes, I do. O no, I don't. Y así. Ahora, vamos a ver un poco con lo que es de lo que hemos hablado así sencillo. Aquí está ya los verbos o auxiliares ya conjugados, solo para que los coloquemos a donde corresponda. No vamos a hacer trabajo ahorita de conjugar si es tercera, si es primera o segunda persona, no, solo ir colocando como corresponda. Vemos acá la primera oración, ya está hecha como un ejemplo. John eats breakfast at 6 o'clock in the morning. Y ahí pues ya tenemos utilizado el verbo eats. Entonces vamos a continuar completando las demás. Solo podemos usar lo de aquí de la cajita una vez. Tenemos read, does, walk, do, watches, eat, have, travel, don't, sings, drinks, and doesn't. ¿Alguna pregunta con el significado de estas palabras que tenemos aquí? ¿No hay preguntas? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Tenía una duda, ¿qué significa la primera que aparece? Read. Leer. Leer. Ah, ok, gracias. Uh-huh. Any other question? ¿Algo otra pregunta? Ok, no. Ok, tenemos otra vez. Read. Does, walk, do, watches, eat, have, travel, don't, things, drink, doesn't. Okay. Let's see. Number two. It says, I often books read in my free time. Excellent. Very good, Marjorie. Read. I often read books in my free time. The next one is a question. Tenemos una pregunta en el número 3. Do. Me le falta el auxiliar. Do. Do you like to study English? Yes, I do. Sing. Excellent. Things.
Sing songs in the shower. My father always sings songs in the shower. Sería don't, la última. Doesn't. ¿Sí? Doesn't. No sé. No, oh, she doesn't. Excellent. Does Julie work on Saturdays? No, she doesn't. Travel. Excellent. Travel. I like myself in the company. I can't work. Walk. Excellent. Walk. Drink. Yes, it would be drinks. Drinks, Watches. Watches. Excellent. Correct. I don't have. Yes, don't have. I don't have time to talk to you. Now, 11 is a question. Dos. What completes the question here? Does. Excellent. Does your cousin have a job? Yes, she does. I don't. La última que nos queda, que no hemos usado. Sí. I don't have, excellent. I don't have a pen. Okay, let's read. John eats breakfast at 6 o'clock in the morning. Number two, I often read books in my free time. Number three, do you like to study English? Yes, I do. Number four, my father always sings songs in the shower. Number five, does Julie work on Saturdays? No, she doesn't. Number six,
Would you like to travel to Hawaii on your next holiday? Teacher, Mm-hmm. ¿cuál sería la diferencia en la pregunta 5? Digamos, si cambiamos el does por is. ¿Is Julia work on Saturday? Porque si le pongo is en vez de does, diría es Julia trabajar los sábados o está Julia trabajar los sábados. Entonces no hace sentido. Ahora, si yo quisiera preguntar si está Julia trabajando, es continuo. Entonces, el verbo trabajar tendría que ser alterado con ing y decir, is Julia working? ¿Está Julia trabajando los sábados? Yeah, porque sí necesito preguntar si está. Entonces, como necesito preguntar si está, entonces pongo el is, pero no puedo poner el does ni el do. Y ahora sí con el does es, significa si Julia está trabajando los sábados. No trabajando. Si si trabaja, sí, si trabaja. Ajá. Trabaja Julia, entonces no hay un está ahí. Solo es trabaja Julia en los sábados. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, María, María, do you work? Do you work on Saturdays, María? Yeah. Yes, I do. Yes, I do. Or no, I don't. No, I don't. Ahí van como absorbiendo y entendiendo, ¿verdad? So, pero sí. Muy bien, porque que a veces ese es el problema, que a veces digo, quiero decir si está trabajando, pero no encuentro la estructura porque no pega. No pega ahorita porque no hemos llegado hasta el continuo, que es para preguntar precisamente eso, está trabajando. Pero como decimos, el ando, endo, y eso es continuo. Entonces, cuando es así, los verbos van con ing, que se llama gerundio. Ya vamos a llegar por ahí. Pero ahorita creo que el módulo 1 es presente simple, porque ya una vez que se domina el presente simple, los demás tiempos son cosas fáciles, porque este es el que más lleva como más reglas. ¿Hay alguna otra pregunta? No more questions. Bien, entonces seguimos. Would you like to travel to Hawaii on our next holiday? I live close to my company, so I can walk to work. Mr. Smith always drinks tea in the afternoon. My classmate watches his favorite TV show after class. El significado de la oración número 7 es que va a cerrar su compañía. I live. Oh, no, es ¿qué significa live? I live es yo vivo. El close significa cerrar, pero en este caso, si yo digo vivo, close significa cerca. Ajá, cerca de mi trabajo. Yo vivo cerca de mi trabajo o mi compañía. I live close to my company. Así que buena pregunta, y ya saben que close significa cerrar, pero también significa cerca. Cerca en distancia no es mucha. Entonces digo, vivo cerca de mi compañía, por lo cual, así que yo puedo caminar hacia el trabajo. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Y continuamos. I'm sorry,
I don't have time to talk to you now. Does your cousin have a job? Yes, she does. Luis? Sí, yo ahí tengo una pregunta en la 11. En la oración 11. Y si no le pongo el das, ¿cuál sería su significado? Sería una oración. Sería una oración en la que yo estoy afirmando que tu prima tiene un trabajo. Tu prima tiene un trabajo. Ok, pero ya si le pongo el das, es como una pregunta. Una pregunta, no lo sé. Entonces, ¿y tu prima trabaja? Ah, ok, gracias. You're welcome. Y la última, I don't have a pen. Could I please borrow your pen? Okay, ¿algo otra pregunta? ¿Significado? ¿Alguna palabra nueva que hayan encontrado ahí? La última. En la 12, perdón. Es a pen y termina como your pen. Ajá. ¿Qué significa ahí esa parte? Okay. Aquí digo yo no tengo, I don't have a pen. ¿Y este qué es? Este es el posesivo. Your pen. Could I please? ¿Podría por favor tomar prestado tu lapicero? Borrow es cuando prestamos algo. ¿Puedo tomar prestado o puedo prestar tu lapicero? Okay. Now, vamos a continuar entonces. Lo que les quería mencionar acá es que hay a veces necesitamos dos verbos. Y aquí está el momento para explicárselos. A veces necesitamos utilizar dos verbos, pero en un tiempo que es simple, digamos como el presente simple, no podemos poner dos verbos juntos, porque entonces sonaríamos como un poco, se sonaría raro, porque aquí, por ejemplo, would you like? Like es un verbo. Travel es otro verbo. Y si se vieron acá está otra vez like y está study. Esto, cuando queremos utilizar dos verbos en la misma oración, no los puedo poner de un solo juntos. Tengo que separarlos. En este caso se han separado con el to. Porque si no sería gustar trabajar, ¿verdad? O gusto trabajo, etc. So, el último tiene que ir en infinitivo. Cuando nos referimos a infinitivo es cuando suena ar, er, ir, ¿verdad? En este caso sería te gustaría o te gusta. Do you like? Aquí está conjugado en presente like. Te gusta. Y el otro va infinitivo. Estudiar. To study. El otro, do you, would you like? Te gustaría que viajar. To travel. Entonces, más que todo sucede con el like. Luis, ¿tiene una pregunta? Sí. Cuando uno va a utilizar el do o el das para estructurar una pregunta, ¿es necesario de que vaya en mayúscula el do o el das? Sí, por la cuestión gramatical que siempre al inicio de una oración, al inicio de una pregunta o después de un punto y aparte, iniciamos con mayúscula. ¿Hay alguna otra pregunta?
No more questions. Ok. Entonces, con lo que les decía de los verbos, más que todo, hay verbos o que son para expresar emociones, que son gustar, disfrutar, odiar, amar. Todos estos son verbos, ¿verdad? Like, sabemos que gustar. Luis, ¿tiene otra pregunta? Sí, tengo otra. Dígame. En las preguntas que tenemos acá en el ejemplo, ¿por qué no lleva los dos signos de interrogación? Digamos al principio y al final. Solamente lo lleva al final de la pregunta. Sí, al igual que con el verbo be, con todos los tiempos gramaticales en el idioma inglés, no es como en español que ponemos, abrimos y cerramos los signos. Y esto aplica también a los, no solo a las preguntas, sino que también a los de admiración, que conocemos nosotros como signos de admiración o exclamación, que lo ponemos al principio y al final. Igual a las preguntas, le ponemos símbolo al principio y al final. En inglés no es así. Si es pregunta o exclamación, solo va el símbolo al final. En toda pregunta, en todo tiempo gramatical en inglés, solo se usan al final de la pregunta o de la Okay. exclamación. Thanks. Ok. Bueno, continuamos aquí con like, enjoy. Enjoy es disfrutar. Hate es odiar. Love es amar. Entonces, si yo quiero expresar con otra acción algo que yo me encanta, algo que me gusta, y después del que me gusta, me voy a referir a una acción que yo disfruto, ya sea comer, bailar, cocinar, salir, etcétera, cualquiera. Si es una acción que voy a decir después de este otro verbo, tengo que alterar el segundo verbo, ya sea en infinitivo o en gerundio. Por ejemplo, vamos a hacer uno con like. Yo quiero decir algo que me gusta hacer. I like ¿qué? ¿Bailar? To dance. Listen to music. ¿Hola? I like drummers. O listen. Hoy sí le escucho a María, dígame. Ah, si fuera to listen. También hay que agregarle to listen. Si yo quiero decir que me gusta escuchar música, sí, I like to listen music when I am cleaning the house, for example. Sí, todo lo que sea una acción, escuchar, ver, jugar, estudiar, leer, todo, 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 todo lo que sea un verbo, si va después de like, enjoy, hate, or love, tengo que ponerle tú antes para hacerlo en infinitivo. Porque están bien ricos. I like. Bien, lo que pasa es que son exóticos, nunca los había visto yo. Entonces digo, a mí me gusta. Ahora, este está conjugado. Ahí está el sujeto y está el verbo. Digo, a mí me gusta. Pero no le puedo poner otro verbo ahí. Porque ahí está como I like listen, a mí gustar escuchar, a mí gustar estudiar, a mí gustar leer. Entonces, no. Tengo que poner en infinitivo. Acuérdense que en infinitivo quiere decir ir. Aquí dice me gusta y aquí leer. I like to read. Me gusta leer. ¿Qué? Y para subirlo uno. Vistas. Teacher. Hola. Teacher, cuando se refiere a tocar, no tocar un objeto, sino un instrumento, es play. Play. No. Sí, exacto. Podemos hacer uno con play también. Entonces, I like play drummers. I like playing drums. ¿Drummers? Yes, I like playing drums.
Okay. O podría ser I like to play. Entonces tengo las dos opciones. Hacerlo en infinitivo. Cuando nos refiramos a infinitivo es que hay to. O gerundio. Cuando es gerundio es ing. No siempre es ando, endo, ¿verdad? So, eso se llama gerundio. A menos que hubiera un verbo to be antes, ese sí sería ya el continuo, ¿verdad? Es decir, me gusta estar tocando, ¿verdad? o no sé. Pero sí, en este caso solo es un yearn. Y puedo hacerlo de las dos formas, pero no lo puedo combinar. Y lo mismo con cualquier verbo que esté acá. Por ejemplo, si cambiamos a hate, algo que odio hacer. I hate, odio que esperar en líneas. Excelente, teacher. I like to wait in line. I hate to wait in line. Yo odio. Or you say, I hate waiting in line. Yes. Then puedo hacerlo de cualquiera de estas dos formas. La idea es que nunca vamos a dejar los dos verbos sin conjugar el segundo. El segundo siempre va a ser el que se va a alterar. Igual puede ser que no sea algo de like, enjoy, hate o love. Por ejemplo, si yo digo, yo quiero ahorrar dinero. Entonces es I want, yo quiero. Y ahora el verbo ahorrar, ¿cómo voy a decir? I want to save money. I want to save money para ir a shopping. Entonces igual, ¿verdad? So, recuerden siempre, no puedo dejar los dos verbos juntos así sin alterar. Si voy a ocupar dos verbos, ahí tengo querer y tengo ahorrar. Entonces el segundo yo lo pongo en infinitivo, ahorrar. I want to save money. Igual como el que decía viajar ahí. I want, quiero viajar. I want to travel to London, for example. I want to travel to London. Luis, levantó la mano. Dígame, ¿cuál es su pregunta? Sí. ¿Cómo puedo estructurar una pregunta? Ahí, digamos, un ejemplo. ¿Amo a mis padres? ¿O amo a mis hijos? Es como... Solo pongo do. I love. Do I love my father? Do I love my kids? Ah, okay. O sea que el do y el does solo lo vamos a utilizar para preguntas, ¿o cómo? Sí, solo en preguntas, si es do or does. Ahora, si es oración negativa, doesn't or don't. Pero sí, solo para preguntas, do or does, dependiendo del sujeto. Por ejemplo, si yo quiero saber de Kenia, quiero saber si Kenia tiene un trabajo. Entonces, al ser Kenia la persona, es una tercera singular, ¿verdad? ¿Voy a usar do o voy a usar does? Does. Excelente. Does Kenya, luego sigo con el sujeto que es Kenya, luego el verbo que es tener y luego el complemento. A job. Does Kenya have a job? Ok. Y esa es la única diferencia. Aquí le estoy preguntando, no sé, por ejemplo, pienso que Luis sabe si Kenya trabaja. Yo no lo sé, pero Luis quizás sabe. Entonces le pregunto, Luis, ¿does Kenya have a job? Y usted me dice, yes, she does, or no, she doesn't. Michelle, o sea que ahí trabaja, no va con work. No, que es home. Job es trabajo como noun. Esto no es acción. Si fuera la acción, entonces pongo work. ¿Does Kenya work? Esa es la acción. Cuando me refiero a la acción, es work.
Si es el noun, es job. Job no es una acción. Muy buena pregunta. A veces se confunden porque job y work es trabajar la acción. Y job es trabajo, el lugar, el noun, pues es un noun. Tener un trabajo, have a job. Y ahí el verbo, la acción es, digamos, tener, have. ¿Alguna otra pregunta? Teacher, ¿existirá otro verbo al igual que close, por ejemplo, que cerca de otro verbo tenga otro significado? Por ejemplo, en la oración 7, I live close. Vaya, voy a dejar de compartir porque voy a abrir una nueva ventana. Es que yo estaba pensando, ¿y si en vez de close lleva near? ¿O cuál es la diferencia entre este de cerca? Near también es cerca, pero en este caso, ahorita le explico. Hay como aquí, igual que en español, ¿verdad? Que tenemos diferentes palabras para el mismo uso o el mismo significado, lo mismo pasa con el inglés. Usted puede decir near o puede decir close. No hay diferencia. Ambos son cerca, near o close. Entonces, lo que puede hacer es, por ejemplo, y por ahí quizá viene la confusión, usted dijo close es cerrar. Entonces, close no me hace sentido la oración si close es cerrar. Entonces, busco significado de close, close meaning. Para poner significado, la palabra significado es meaning y la pongo en el buscador. Entonces, en el buscador tengo la de Google, que por eso no me gusta usar Google Traductor, sino que pueden buscarlo en un diccionario. Es aquí el de Cambridge. Veamos si el de Cambridge me lo dice. Close meaning Cambridge. Entonces está como verbo. Aquí tienen, las palabras tienen diferentes funciones. En este caso, close como verbo, la función de verbo quiere decir cerrar. Y aquí le dice, to change from being open to not being open. Es el cambio de estar abierto a no estar abierto. Entonces es cerrado. Y veo acá, to end of a business, a deal, tienen otros idioms. Y aquí está close, noun. Mira, aquí está la función como un nombre. Dice the end of something or the time when you end it. At the close of the meeting, también es como un cierre, ¿verdad? En cuanto cuando algo termina o tiene un cierre, algo termina. To make something finish. Aquí igual finalizar, ¿verdad? Y como ejemplo decir que un camino está cerrado. Aquí me dice más significados con close. There is, y aquí me da ejemplo, ¿verdad? También cercano. Mira, is one of my closest friends. También para decir que alguien es cercano a nosotros. Aquí está, mira, is one of my closest friends. Es una de mis amigas más cercanas. Okay. Y aquí ya me está tirando otros significados y me da ejemplos y todo. Entonces, por eso a veces es mejor hacer búsquedas de significados con un diccionario, porque el traductor quizás me va a traducir como lo más común. Pero aquí puedo ver que la palabra tiene diferentes funciones y dependiendo de la función es el significado. Como verbo, por ejemplo, este es cerrar y como noun significa cerca, ¿verdad? Y me da oraciones y me da ejemplos donde yo lo puedo utilizar. Y también pueden ir aquí y cuando vean esto es la pronunciación en el Reino Unido. Y esta que dice US es la pronunciación americano. Tenemos británico y americano. Nosotros usamos más el americano. Y le damos clic. Close. 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 Les puede servir también cuando tengan duda de cómo se pronuncia una palabra.
Busquen en cualquier diccionario y le dan clic al botoncito de la bocina Close. y ya les dice cómo se pronuncia. Así que de un solo compartimos el tip de buscar mejor diccionarios y no el Google Traductor. Con el tiempo. Entonces, esa es una manera de saber qué significa o qué, cómo está funcionando. Si de repente siente que una palabra no hace match ahí o no tiene sentido, como lo que pasó ahí con este el close, entonces lo busca así para ver si tiene otro significado. Y como le repito, a veces también, si ustedes prefieren el traductor de Google porque es más práctico, ustedes lo usen más, como siento que es más fácil de usarlo, el diccionario se me hace difícil. Entonces, igual, ¿verdad? A veces le da la opción, déjeme ver si me la da aquí. Ah, traductor. Y la palabra era close. Entonces, aquí me dice cerca. Pero aquí me dice traducciones de close, verbo cerrar, finalizar y me da mostrar más. Entonces denle en donde dice mostrar más, concluir, acercar, tapar, liquidar. No estamos, creo que no se ve la pantalla, ¿verdad? ¿No la ven? Veo lo yo el sí, documento. Lo veo. No, no se ve, teacher. Se ve, pero el documento de... De las preguntas. De las preguntas. Claro, porque, ajá, yo sí veía, decía que estaba sharing screen, pero ajá. Y hoy estoy otra vez en Google. ¿Sí, ahora ven el traductor? Sí, ahora sí. Okay. Sí, teacher. Sí, hoy sí. Manera, vea, si usted va al traductor de Google porque se le hace más fácil, de repente, digamos, no me siento muy confiada de usar un diccionario inglés-inglés, entonces pone acá la palabra y aquí me dice cerca, pero me voy aquí abajo y veo que tiene más traducciones como verbo cerrar, pues también es cerca, ¿verdad? Finalizar, concluir, acercar, tapar, liquidar, y ahí, aquí yo le di ver más, entonces por eso me tiró, mire, incluso significa estricto, ser una persona estricta. Como cuando decimos es que es cuadrado, también se puede decir, sería como decir close en inglés. Entonces, esa es otra opción. Denle clic donde dice, ay, me salí, aquí está. Miren, así es cuando yo le dije close y ya me lo pone acá. Ahora dice traducciones de close, tiene estas que son como las más frecuentes, ¿verdad? Y luego denle clic donde dice mostrar más. Y ahí le da más significado de close. Y eso lo pueden hacer con cualquier palabra. Y al igual que el diccionario, este tiene la bocinita para escuchar la pronunciación, ¿verdad? Que ahí pueden también, close. De repente, si tienen alguna duda de cómo se pronuncia una palabra, pueden usar el traductor, aunque a mí me gustan más las pronunciaciones de los diccionarios. Así que si es solo por pronunciación, les recomiendo más el diccionario. No sé si tienen alguna otra preguntita. Eso era para responder la pregunta de María, que me decía cómo saber si una palabra tiene, ahí está, hay que ver si tiene otros usos, significados, funciones. Y esa es una buena manera, irse y darle siempre mostrar más. Cada vez que sientan que como que algo no hace sentido, pueden recurrir a la herramienta, ¿verdad? Ya sea el diccionario o el Google Traductor. Y si no hay más preguntas por el momento, entonces vamos a pasar asistencia para continuar practicando. Alejandra Guadalupe. Presente. Ok. Amelia Georgina. Arlene Natalie. Present. Ok. Cristóbal Alfonso.
Elvis Marlon. Okay. Jacqueline Priscila. Present. ¿Se me escuchó a mí? Jacqueline. Jacqueline, sí, presente. Que presente. Sí. Jessima, ok. Sí, Jacqueline, le escucho. Present. Thank you, Jessima. Yo, José Lenilson. Present. Okay. Karen Rocío Rivera. Present. Okay. Carla Verónica. Present. Okay. Kenia Lizeth. Present. Thank you. Larissa Natalia. Present. Luis Enrique. Present. Thank you. María Santos. Present. Thank you. Marvin Ovidio. Present. Thank you. Rosemary Sarai. Present. Thank you. Sandy Melissa. Present. Thank you. Silvia Marina. Present, teacher. Thank you. Vanessa Yanet. Present. Okay. Berenice Dalia. Present. Okay. Wendy Carolina. Teacher, Wendy no se pudo conectar, no pudo acceder a la red, me estaba comentando. Incluso mandó mensaje al grupo. Okay, thank you so much. So Wendy no se pudo conectar a la meeting por internet. Oh. Ah, sí, ahí veo, pero ajá, no me sale el nombre. Pero bueno, qué bueno, siempre que le suceda algo así, está bien que escriban en el WhatsApp, porque de pronto, si los gestores al día siguiente le llaman para saber por qué no se conectó y usted no contesta porque está trabajando, etcétera, ellos revisan a ver si notificaron en el grupo de WhatsApp. Así que qué bueno que siempre estén utilizando esa vía, ¿verdad? Vamos a seguir compartiendo. Ok, vamos y seguimos acá con las prácticas. Esta era como un poco guiada, ¿verdad? Ya solo de ir llenando con lo que ya teníamos ahí. Entonces, vamos. Vamos a empezar por el spelling de lo que es la tercera persona singular. Viendo lo de los verbos que decíamos, ¿verdad? Que a la mayoría le vamos a agregar S, como dice acá. A la mayoría. Esto siempre aplicándolo solamente a la tercera persona singular cuando estamos haciendo oraciones afirmativas. Solo ahí es donde aplicamos esto de alterar el verbo, ¿verdad? Entonces, vemos. A la mayoría se le agrega S. Por ejemplo, she works in an office. She works in an office. Es un verbo de esos que le dicen la mayoría. Pero hay unas excepciones. Entonces nos dice, however, you should add es to the following kinds of verb. Esas son las excepciones a las que le vamos a poner es. No solamente la s, sino que una e y una s. Cuando los verbos terminan en TCH, por ejemplo, watch, watches. Si fuera he, she, or it, watches TV, for example. Another example is if the verb ends in CH, such for example, teach. The verb teach, as you can see, ends in CH, so we add ES, teaches.
He teaches English, she teaches English, it teaches English. Another exception is verbs ending in sh. For example, wash, the verb wash. He washes his clothes. He washes her clothes, or it washes its clothes. Another exception, it verbs ending in SS. For example, miss. He misses his friends, she misses her friends, or it misses its friends. Next exception is verbs ending in O. For example, go and do. So in these two, we add ES. He goes to school, he goes to school, or it goes to school. Another is the verb do. So for the third person singular, it's going to be does. He does exercises, she does exercise, or it does exercise. Next, verbs ending in X. For example, fix. That verb fix and in X. So we add ES, fixes. For example, he fixes broken bicycles. Or she fixes broken bicycle. It fixes broken bicycle. And then for verbs ending in Y, we have two rules. If the verb end in a consonant plus Y, we change the Y to I before adding ES. For example, the verb study. You know that the verb study ends in Y. So we change Y to I, as you can see here, I. And then add ES, studies. He studies English. Or she studies English, it studies English. But if before the Y we have a vowel, we do not do any change with the Y to I, we just add S, as it says. Verbs in ending in a vowel plus Y, just add S. Okay, those are the exceptions. If the verb is not on this list, if the ending is not in this list, add E, only S, and that's it. Do we have any question? Time for questions. No questions? No. Okay, good. Then let's practice here. We're going to correct 12 verb forms that we have here in this paragraph. The first one is done for us. It says, my brother, so I'm talking about my brother, he, third person singular. So it says, always gets up at 6 a.m. and then wash his face. Any change that I have to see here? Washes. Excellent, Bernice. So we have to add ES here, right? Only ES, and say he washes. And I can move it here. And I can change the color as well. So to make it more, like I can put it in black, but I think it's better blue here. And then he washes his face and brush his teeth. Brushes. Brushes. Yes, excellent. So I need to add ES here, brushes. Brushes his teeth. Let me move it. Okay, I think it is. Okay. Washes. Yeah. And brushes his teeth. After breakfast. Goes.
Ajá, y es, tengo que agregar acá y es. Goes to college at 7 a.m. He study history Adiós. and give me one second. Thank you. Váyase para allá, amenaza. Va para allá. Okay, study, estábamos por ahí. He studies. Ajá, en este caso hacemos la excepción porque hay dos cosas aquí con la Y, ¿verdad? Cuando antes de la Y hay una consonante, es donde tenemos que. Ajá, Quitar y poner. quitamos, ya, Y quitamos esta Y I latina. I-S. Ponemos sustituimos I-S. latina y luego de la I latina, la IS, ES, I-S. he studies history. Pero la otra dice que si hay una vocal antes de la Y, entonces solo agregamos S nada más. Muy bien. Okay, he studies history and English and he always passed his exams with an A plus grade. ¿Nada que cambiar ahí en esta oración? Or yes. Always. Always. Oh, pass. Pass. What the mean pass? Ajá, yes, pass. Es el pasar, es el verbo de pasar o aprobar, ¿verdad? Pasa sus exámenes. Yes, passes his exams. There we have to change it to ES, passes his exam. Okay, let's continue reading with an A plus grade. Then he hurried back home. Teacher, Yes. ¿cuál es el significado de hurry? Hurry, darse prisa. Ah, okay. Apurarse. Okay, thank you. Okay. So he hurried back home. What do I have to change here? The action is hurry. Harry, Hurry is the y es. ES or only ES? Yes. Harry, yes. I ES. Because see here, Yes. we have a Yes. consonant before Y. There is a consonant. So yes, same as in study, remember? We drop this. Yes, we have to delete this one. And then add I ES. IES. Okay, and he hurries back home at around 4 p.m. and he do his homework. Any change? Or no change? No change. No change. Do And that his homework. Yes, writing. That. that's his homework. And that's his homework before he has dinner at 6:30 p.m. and he watch TV. Watches. Watches. Excellent. Yes, watches TV in the evenings. In his free time, he played tennis and read magazine. Place. Place. Plays. Only S, Place. right? Excellent. Place.
Only S. And plays tennis and read magazines. Any change? Reads. Reads. Excellent. Only S. Very good. Reads magazine. He also has a part-time job 2 days a week. He teaches English and Spanish at a local college. Teaches. ES. Very good. Teaches. ES. Adding ES. Excellent. Okay. Excellent job. So we found the 12 verb forms. How do you feel? Easy or difficult? Berenice says difficult. 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 Why? Difficult. Sí. Difícil, teacher. More or less. More or less. So. Okay. It is just practice, but you did an excellent job here. Let me take a screenshot of the exercise, and I'm going to share it in the WhatsApp group so that you can have the answers, or I can do it here in the meeting chat, I guess. Only 1 second. Okay, that means. Okay, I'm sharing it here in the meeting chat so you can have the picture here of the exercise already solved. Aquí les queda la pequeña captura del ejercicio ya resuelto para que lo repasen y también se los voy a poner ahí en el WhatsApp. Okay, so it's más, más bien práctica, pero yo sentí que hicieron un excelente trabajo. Pero claro, ese cuesta un poquito recordar porque son varias reglas solo para cambiar si nada más es, si es y todo eso. Entonces sí, a veces como un poquito de estar recordando, ¿verdad? Pero al principio vamos a estar quizás buscando aquí cuáles son las excepciones, cuándo es que sí voy a cambiar y cuándo. Si no es ninguno de estas terminaciones de los verbos, entonces nada más se agrega S. Pero ya si los verbos van terminando en TCH, CH, SH, SS, OX y todo eso, sí, es ES, ¿verdad? Y la excepción de la Y, ¿verdad? Pero es fácil una vez ya uno ha practicado bastante o está repitiendo, ya de repente ya no hay necesidad de buscar aquí. Pero al principio sí, es normal que vayamos a buscar en el cuadrito, pero por eso les queda ahí. Igual, cada vez que sientan que algo está difícil o si necesitan que lo explique en español, con gusto. Así que no tengan pena de preguntar, digan. Por ejemplo, en studies, cuando se hace el cambio de la I latina con la Y, el significado es o sea, ¿cuál es la alteración si yo en caso no la llegase a cambiar? O sea, no altera el significado, porque donde yo sé en el inglés una palabra que cambie, altera el concepto de, no sé si estoy mal. A veces sí. Vale, digamos en cuanto a pronunciación, ¿verdad? Hay palabras que sí, por ejemplo, voy a dejar de... Ok, voy a abrir la pizarrita para expresarle eso. A veces sí, o a veces en escritura, pero en esto de study, si usted no le cambia y lo deja como study y está en una oración afirmativa y no le cambia, el significado va a ser el mismo, nada más que va a estar gramaticalmente incorrecta la oración.
Eso sería todo al momento de escribir. Pero en cuanto a hablar, a veces ni siquiera se nota el cambio ese de la S, S y todo eso. Más con la pronunciación, tal vez sí suceda, ¿verdad? Que es bien importante. Por ejemplo, la palabra esta. Aquí les escribí, no sé si pueden ver la pizarrita blanca. Sweet. Sí. Esa palabra sí tiene dos pronunciaciones, dependiendo de cómo usted la pronuncie. Es el significado. Si la pronuncio así tal cual y digo suite, me estoy refiriendo a una habitación, a un qué apartamento, una habitación de hotel, etcétera, suite. Pero si la pronuncio como suit, suit, eso es un traje, un conjunto de ropa, ya sea chaqueta y falda o chaqueta y pantalón, un traje, suit. Se escribe igual, pero la pronunciación es diferente. Y ahí es nada más práctica. Práctica, práctica, y eso le va a ir diciendo. Y el contexto, vea, dígame. Ajá, o sea, de que en ese caso de esa palabra, el resto de la oración me va a decir realmente de qué está hablando. Yes. Por ejemplo, ¿verdad? Si la tengo escrita, ¿verdad? Sería como el contexto. Pero igual, si la pronunciara mal, el resto del contexto le va a decir en qué realidad, de qué estaba hablando. Pero por eso hay que evitar, ¿verdad?, que el contexto guíe, sino que poner atención. Y si se les olvida, y yo digo, ok, esta se pronuncia suite, habitación. ¿Cómo escuché que sonaba la otra forma? Ahí le pongo suit. Lo pongo a la par, suit, traje. Y ahí yo le pongo mis manchaditos entre paréntesis, como sea, anótelo, anote todo, anote cómo se escucha a la par de la palabra o por ahí. Y siempre revisar, ¿verdad?, las anotaciones, ¿verdad? Porque nada sirve que anotemos y no estudiemos lo que hemos anotado. Entonces, sí, siempre estar dándole una repasadita a los libros en algún chancecito libro. Continuando. Ok, next exercise. Y aquí pues vamos a las actividades. Esto del presente simple, esto como pueden ver acá es el material que está en la plataforma. Y vamos a empezar con actividades. ¿Qué es lo que hago en el trabajo? Vamos a empezar primero. Recuerden que vamos a estar hablando de lo que es actividades rutinarias, hábitos, y lo vamos a ir en el contexto de mis actividades en el trabajo. So, you need two daily routines. Remember that a simple present is to talk about routine. One of the uses is to talk about routine. I will be able to describe my job position and the activities that I perform every day at work. So, we have some occupations in exercise 2 says, listen to your teacher and read the following job positions. Here we have the job positions, as you can see here. And then we have the activities that they perform. It's like to be more specific. Then we have letter A, bookkeeper. You can repeat at home, bookkeeper. Letter B, financial analyst. Financial analyst. Letter C, human resource specialist. Human resource specialist. Letter D, digital marketing manager. Digital marketing manager. E, insurance agent, insurance agent. Or F, software engineer, software engineer. Any question with the vocabulary of the job positions here? Any new? Todas, teacher. ¿Las ven? Sí, bookkeeper, ¿qué significa? It's the same
as accountant. An accountant is a bookkeeper, same thing. So with this definition, if I said that a bookkeeper is an accountant, what are the activities of a bookkeeper? Number one, two, three, four, five, or six? Number one. Number one, yes. That is basically, they keep track of the financial accounts of company. Entonces ahí ponemos la A, ya que un bookkeeper es lo mismo que un contador, accountant. Y ellos son encargados de llevar o mantener un seguimiento de las cuentas financieras de las compañías. Financial analyst, ¿qué se viene a la mente si decimos financial analyst? Un analista financiero. Analista financiero. Yes. Human resource specialist. Number two. No. Es un especialista en recursos humanos. Digital marketing manager. ¿Qué es un manager? Un gerente, un director. Gerente de recursos humanos. Gerente de el manager, digital marketing manager. Gerente de marketing digital. Insurance agent. Insurance es de aseguranza. Sería un agente de aseguranzas. Software engineer sería un ingeniero de software. Entonces, para no perder más tiempo, está en orden. El B es el 2, 3 is the letter C, y vamos a irlos colocando. This is E and this is F. Por si les sale en la plataforma el ejercicio, estas son las actividades que ellos hacen. El bookkeeper, keep track of financial accounts of company, que ya dijimos. Financial analyst, que es el analista financiero, es el que ayuda a las personas y a los negocios a manejar sus finanzas. Help people in business manage their finances. Number three, C, know the policies and regulations involved in the management of employees. Son los human resource specialists, es quien conoce las políticas y regulaciones involucradas en el manejo de empleados. Number four, create and advertise the company over the social media. Ese es el digital marketing manager, que es quien crea y publica, le da publicidad. Advertise es dar publicidad, publicar. La compañía a través de la red social. E, insurance agent, el agente de aseguranza es el que le ayuda a la gente y a las compañías en contra cualquier pérdida financiera y manejan riesgos. Number six, que es la letter F, es el software engineer, quien es quien diseña y desarrolla. Design and develop different software. Esa parte está bien difícil, dicho. Ajá, es que digamos que son como son como trabajos no muy comunes, digámoslo así, que tal vez hay uno en la compañía. Por ejemplo, contador, usualmente hay uno para compañías pequeñas, vea. Luego podemos tener que vendedores pueden haber tantos como se necesite, ¿verdad? Y todos hacen lo mismo, sell products. Es fácil decir. Por ejemplo, las actividades que yo hago, yo, I am a teacher. ¿Qué hago? I teach. Está fácil decir, yo doy clases. I teach English. I write lessons. I write lessons.
I update grades. I check students' activities. I check students' work. Les chequeo sus trabajos, etcétera. Son actividades que se pueden describir fácilmente, ¿verdad? O decir, yo contesto el teléfono, yo escribo correos, voy a meetings, etcétera. Eso es bien fácil, pero ya este es como bien técnico. Pero, sin embargo, pues tenemos que cubrirlo porque es lo que nos sale en la plataforma. Pero ya vamos a llegar a alguna otra parte de jobs que son como más comunes, ¿verdad? Y aquí les dejo también las descripciones de qué hace cada una de estas profesiones. Creo que le vamos a dar una vista rápida por nada más lo que sea nuevo acá. Tenemos accountant, architect, astronomer, author, baker, butcher, carpenter, dentist, doctor, farmer, firefighter, judge, mechanic, nurse, pilot, plumber, police officer, psychiatrist, surgeon, teacher. ¿Cuáles de estas son nuevas para ustedes? Y que no basta vouchers, con el... ¿Vouchers? ¿Qué significa? Le veo ahí como que salchichas o qué tiene en la mano, no sé. El butcher es el carnicero. Ah, oh, quizás tengo hambre. Sí, sí, son salchichitas. Farmer es como granjero, ¿no? Granjero, exacto. Farmer es un granjero. Baker, panadero. Baker okay. Es panadero. Uh-huh. Baker. Y Jorge, ¿ese qué es? Así se siente. El que está a la par de Tisha. Después de hola. Cirujano, ¿me escuchan? Cirujano. Ah, ok, gracias. Okay. Any other? Nurse. Nurse es enfermera. En firefighter, ¿cómo se pronuncia? Este, firefighter, uh-huh. Es un bombero. Uh-huh. Firefighter. ¿Cuál es la pronunciación de psiquiatric? Así mencionó psiquiatric. No, sí. Pero sí, es el psiquiátrico, ¿no? La pregunta de Sandy, los que van CH... La pronunciación. Ajá. Por ejemplo, vemos aquí architect. Es como K, architect. Architect. Lo mismo con el mecánico que lo vi por aquí es mechanic. Mechanic. Y aquí psychiatric. Psychiatric. And that's it. Creo que son todos los que van con CH y se pronuncia como K. Teacher, what is the pronunciation, juez? Judge. George. Mm-hmm. George. Thank George. You. Okay, any other question? ¿Otra pregunta? Judge is fiscal. Sí, es un juez, un fiscal. Mm-hmm. ¿Hay algo otro? Ok, y aquí, como les decía, hay una diferente lista. La mayoría están ahí en el dibujito, pero hay algo otros. Y ahí están lo que hace cada profesión. Accountant,
A person that works with the money and accounts of a company. Actor or actress, a person that acts in plays or movie. Architect, a person that designs, builds, and houses. Author, they write books or novels. Baker, ya lo decimos, they make bread and cakes and normally work in a bakery. Tenemos bricklayer, que sería el bricklayer, como un albañil, bricklayer. A person that helps to build houses using bricks. Es una persona que ayuda a construir casas utilizando ladrillos. Bricklayer. El bus driver, pues ya sabemos. Butcher también ya dijimos que es. Cleaner es la persona que limpia o pone en orden. Dentist. Designer. Doctor. Y aquí tenemos una nueva. Dustman or refuse collector. Es una persona que colecta basura. Dustman or refuse collector. Electrician, engineer, factory worker, farmer, fireman or firefighter, fisherman. A fisherman es una persona que atrapa peces, pescador. Florist, a person that works with flower. A gardener, a person that keeps garden clean and tidy. They take care of plants in the garden. A hairdresser, they cut your hair or give a new style. Es bien importante en la vida. Hairdresser es una estilista, la del salón, ¿verdad? Hairdresser, se llama hairdresser. Es una persona que corta tu cabello. Que nos pone bellos. Beautiful. Especial en la sociedad. Journalist es una persona, un periodista, periodista o reportero, journalist. A person that makes new reports or writing through television. Judge, a qualified person that decides cases in a law court, es cuyo trabajo es decidir, ¿verdad? El desenlace de los casos en una corte. Y lawyer es la persona que defiende en las cortes y da legal advice, consejos legal. Librarian es una persona que trabaja en una biblioteca. Acuérdense que library no es librería, es biblioteca. Librería es bookstore. Bookstore. Librarian sería entonces el bibliotecario. Lifeguard, a person that saves lives where people swim. Son los guardavidas. And then we have mechanic, model, newsreader. Newsreader es la persona que lee las noticias. Son los presentadores de noticias. Se llaman newsreader. Nurse, optician es el oftalmólogo. Painter, pharmacist, photographer, pilot, plumber, creo que es bastante, quizás es nueva, plumber, a person that repairs your water system or pipes. Es una persona que repara los sistemas de agua o tuberías, pipes. Politician, policeman or policewoman. Esta, sí, cuando la pena sí con una pleca, por ejemplo, esta policeman sería para policía caballero, si lo queremos dividir por género, ¿verdad? Policeman para caballero y policewoman para mujer. Si decimos police officer, ese es sin género, oficial de policía, puede ser él o ella, police officer. Pero ya por género, policeman para él y policewoman para ella. Postman es el cartero. Postman. Real estate agent son los agentes de bienes raíces.
real estate agent, a person that makes money from selling land or for development, a receptionist, scientist, secretary, shop assistant, soldier. A soldier es un soldado, a person who works for the army. Les digo por qué. Este es soldador, el que les puse ahí en el chat, welder. Ese es soldador, es una persona que trabaja con soldaduras. Y soldier es un soldado, el que trabaja para las Fuerzas Armadas. ¿Qué tenemos después? Tailor. A person that makes clothes for others, many times producing exclusive items of clothing. A tailor es un sastre, una persona que confecciona ropa para otros. Taxi driver, teacher, travel agent, el agente de viajes, a person that organizes and sells holiday and flights for others. A veterinary or a doctor. Veterinary doctor puede decirle vet, es más común que se le diga vet al veterinario, vet. Now, veterinary doctor is quite long. Luis? Sí, fíjese que tengo una emergencia ahorita, me voy a retirar por si vuelve a tomar asistencia. Ok, Luis, gracias por dejarnos saber y este lo voy a tomar en cuenta. Casi se quedó toda la clase. Muy bien. Gracias. Gracias, Luis. Ok, buenas noches. Waiter y waitress. Como ven, está también separado por plequita, ¿verdad? Waiter y waitress. Igual, ¿verdad? Es una profesión que se le puede dividir dependiendo del género. Waiter es para caballero. Si digo mesero, waiter. Si quiero decir mesera, waitress. Ahora, para ambos es server. Ahí se las puse en el chat también. Server. A window cleaner is a person that cleans windows, normally the windows of big buildings. Los window cleaners son los limpiadores de ventanas, usualmente son empleados de edificios grandes, ¿verdad? Okay. And then especializados y equipo especial para grandes edificios. Y aquí en este enlace, pues solo es un pequeño, like a game, it's very easy. It's aquí solo se van al enlace y es para repasar las profesiones y ocupaciones. Es un vocabulary game sencillo. A person, for example, a person that works in a restaurant looking after customer and serving food is a window cleaner, traffic warden, waiter or waitress, or a tailor. Waiter. Ajá, y ahí me dice good, aquí abajito porque respondí bien. Y luego le damos donde dice next question. Actor. Actor, yes, good. Next question. Author. 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 Yes. Good. Shop assistant. Excellent. Yes. I said good. Next question. Receptionist. Life. Yes, lifeguard. Good.
Dentist. Good. Next. Teacher. Travel agent. Travel agent. Okay, excellent. Factory worker. Good. Librarian. Good. Truck driver. Taxi driver. Driver. Bus driver drives buses. El driver es un conductor. Lo que es la diferencia es el vehículo. Si es un bus, es bus driver. Taxi, taxi driver. Y truck. Truck driver, camión. Que sería un camión. Exacto, motorista de camiones. Yes, truck driver. Next. Lawyer. Lawyer, excellent. Lawyer. Bushman, refuse collector. Excellent. Mechanic. Excellent. Painter. Very good. Yes. Teacher. Backer. Backer. Judge. A qualified person that decide cases in a law court. Pilot. Very good. Architect. Carpenter. Yes. It's excellent. No more questions. Okay. That was pretty easy, just to refresh, right? And then remember that you can go back to the links. Los links están ahí en el mismo material, so you can check them back again. La mayoría está al día con la plataforma, ya pueden seguir avanzando con la sección 2. Yo creo que ya con lo que hemos cubierto, ya pueden defenderse con estos ejercicios, porque lo que es lo más de ahí ya lo explicamos. Y si tienen alguna pregunta, recuerden, solo manden la foto del ejercicio en el que necesitan ayuda, procurando, ¿verdad? Decir sección 2, ejercicio número tal, ¿verdad? Para poderles ayudar, ya sean sus compañeros o mi persona, lo más rápido posible.
Pero sí, ya pueden avanzar en la sección 2 y pues aprovechar y felicitarlos porque la mayoría, creo que solo hay una persona que estaba como con 20 de avance en la mañana. Esperamos se pueda poner al día. De ahí todos tenían completa la sección 1 y recuerden que si tienen menos del 100 y quieren llegar al 100 lo pueden corregir. Y si es algún ejercicio que les salió mal, pueden pedir ayuda o lo pueden tratar de corregir. De cuenta. Ay, ya me tapé en la nariz, me tomé una pastillita para la alergia, pero creo que me está durmiendo. Affirmative statements. Ok, aquí vamos a empezar, como les decía, paso a paso. Ya estudiamos las spelling rules, que no, para la tercera persona, agregando S, ES, etc. Ahora vamos con las oraciones. Ahorita vamos a empezar solo con la primera persona, la segunda y los plurales. Aquí no hay terceras personas. Y tenemos lo que ya discutíamos, ¿verdad? Cómo hacer oraciones afirmativas y en las negativas, utilizando el auxiliar don't, do not, o en forma. Ok, tenemos siempre para hacer una oración. Vamos a seguir la estructura de inicio sujeto. En este caso tenemos como sujeto el pronombre personal, I, you, we y they. El verbo, aquí tenemos los verbos normal, ¿verdad? No tienen ese ni nada porque no hay terceras personas. I keep track of the financial accounts. Para negative, I don't. I don't keep track of the financial accounts. La negación va después del sujeto, I don't, antes del verbo. I don't keep track of the financial account. Next example, you know the policies and regulations. You don't know the policies and regulations. We advertise the company. We don't advertise the company. They help companies against financial loss. They don't help companies against financial loss. Vamos a hacer este ejercicio que es an scramble the sentence with the words provided using the simple present. An scramble. Creo que ya hemos hecho estos ejercicios que son como poner en orden. Simplemente es poner en orden las palabras que tenemos acá a modo de formar una oración. Si vemos acá la primera, no tengo ningún auxiliar negativo, no tengo el don't. Entonces voy a seguir la estructura de la oración afirmativa. Primero voy a escribir el sujeto. ¿Sujeto aquí cuál es? They. Después del sujeto continúo con el verbo. ¿Cuál sería el verbo? They keep. Keep. Track. Ajá. Mantienen un. They keep track. Company. Tenemos la palabra of y tenemos que usar dos veces. Ajá. They keep companies. No. Financial. Financial. Of companies. Excellent. Y ya tengo la primera. Utilicé todas las palabras que estaban acá. Y ahí me quedó la oración. They keep track of financial accounts of companies. La segunda me dice, veo que es una oración. We don't, ajá, porque es una negativa. Yeah, empezamos con el sujeto y luego el auxiliar para ser negativa. ¿Qué? No, no, ¿qué? El verbo, ¿cuál es el verbo ahí? Mm.
No se logra ver muy bien por lo que está ahí. La... Advertise qué. The company. The company. Uh-huh. We don't company advertise on internet. On internet. On internet. Uh-huh. We don't advertise the company on internet. I take. Excellent. I take. Notes. I take notes. In the every meeting? Day. Every day. In the meeting, every day. In the meetings, every day. Excellent. I take notes in the meetings every day. Carlos y Mauricio. Carlos y Mauricio. As were on the description. Yes, Carlos and Mauricio, answer. Answer the phone. At the reception. Ahí le agregamos el artículo. Porque si no, se miraba un poquito raro. Carlos and Mauricio, answer the phone at the reception. Contestan el teléfono en la recepción. Ok, y ahora activities I do. ¿Qué hago en el trabajo? Vamos a escribir 5 oraciones. Ya las pueden hacer afirmativas o negativas para que practiquen ambas estructuras. ¿Qué hago en el trabajo? Hago planes de clase. I do lesson plan. En mi caso, ¿qué más hago? I check student activities and homework, for example. Puedo agregar negativas también para Dios mío. I check students' activities and homework. Algo que no hago es como no. I don't supervise other teachers. I don't supervise other teachers, for example. No dejo tareas, por ejemplo. I don't assign homework. Y así. Pueden pensar, por lo menos, bueno, ya casi no hay tiempo, pero yo creo que logran hacer algún par de oraciones acerca de las actividades que ustedes hacen. Tal vez no terminen las 5, pero pues con 3 o 4 que hagan, that's fine. Es que les voy a dar tiempo para que escriban sobre sus actividades y luego compartimos.
finished? A volunteer to share or to read the sentence, solo leídas, no es necesario que escriban o que compartan pantalla. Si tienen una, dos, that's fine. You can raise your hand. Pueden levantar la manita los voluntarios. Okay, I have Kenya. Okay. Number one, I do speak with different persons. Mm-hmm. Number two, I order the teacher in my work. Okay. Number three, I don't sing in my work. You don't sleep at work. Okay, good. You don't sleep at work. Okay, any other volunteer? Thank you so much, Kenya. Anybody else? Okay, only one volunteer. Maria Santos, thank you. Pero me dice si están bien, porque si no... Okay. Bueno. I do play with my students. Is correct? I do play with my student. I do play. Or just I play. I play. I play, uh-huh. Mm. I play. I don't take a student to the bathroom. Uh-huh. Excellent. I play in my class. Okay. You're a teaching, children's teacher? Yes. Okay, nice. You should be very patient. Excellent. Thank you so much, Maria. Anybody else? Another volunteer? Okay, only two volunteers. I know that you're tired. Time to sleep. Thank you for staying. Con la asistencia, pues están todos, solo Luis que se retiró temprano, pero pues ahí estamos. Elvis y Sayuri también les tomé asistencia, vi que escribieron en el chat y pues todos han mantenido durante toda la sesión, excepto Luis que se tuvo que retirar debido a la emergencia. Mañana continuamos. Recuerden que esto es un tema que vamos a estar practicando y reforzando día a día. Pero vamos bien. So, see you tomorrow. Nos veo mañana. Bye. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.